Bueno, chicas, en esta ocasión lo primero que vamos a utilizar es tela, la de su preferencia. En este caso yo voy a estar utilizando manta cruda y estos pedacitos de tela que yo estoy tomando de todo el tema que utilicé para esto de San Valentín, color contrastante al color de su tela, tijeras, pluma y una regla. Así que bueno, lo primero que vamos a estar haciendo, chicas, es en nuestra tela, la que vayamos a utilizar, vamos a marcar un cuadrado de 46x46. Normalmente un cojín es de 45x45, pero le vamos a dejar un centímetro de más para hacer nuestra costura. Y bueno, ya que tienes aquí marcada tu dimensión o tus medidas de tu cojín, lo que vas a hacer es recortarlo, ¿verdad?, por los cuatro lados para sacar pues lo que va a ser esto. Así es como te debe de quedar. Y bueno, ya que lo tienes bien marcadito, ya que lo hayas recortado, lo que vas a hacer siguiente va a ser sacar un molde de este corazón. Yo lo hice en una hoja de papel, yo lo hago así, lo marco a la mitad, después lo recorto y me queda así de parejito para no complicarme tanto, ¿verdad? Y este corazoncito, chicas, yo lo saqué de 13 centímetros de largo. Ahí está, 13 centímetros. Así es como me va a quedar. Y bueno, ustedes lo pueden hacer más chiquitos, más grandes, pueden hacer varios. Pero bueno, yo les estoy dando esta idea. Ahora, lo que voy a hacer con mis telitas, en este caso les digo, yo voy a utilizar esta de puntitos, rayitas, florecitas y cuadritos. Voy a marcar mis corazoncitos, voy a marcar 4 en cada pedacito de tela. Más o menos calculé la tela para no desperdiciar y les digo, voy a marcar 4 de cada tela, 4 piececitas, porque yo voy a hacer pues 4 cojines, así que lo vamos a ir marcando. De preferencia márquenlos por la parte de atrás para que la pluma no se les vea, ¿verdad?, a la hora de que recorten, ya sea con pluma, con plumín, con lápiz. Por más que lo cortemos exacto, luego se llega a notar, así que preferentemente vamos a hacerlo por la parte de atrás. Y así vamos a marcar pues todos los corazones en cada una de las telas. Esto también lo pueden hacer con tela de fieltro, lo pueden hacer con cualquier retazo de tela que tengan por ahí en otros colores, etcétera, etcétera. Ahora, ya que marqué, vean, mis 4 corazones en cada tela, en este caso yo acá marqué otros 2 porque estos eran los retacitos que tenía. Aquí también marqué 4 y 4. Lo que vamos a hacer es empezar a recortar nuestros corazones. Así, todos por la orillita, y como se le dieron cuenta, pues sí, todo lo marqué por la parte del reverso de la tela. Y como les comentaba, lo pueden hacer con tela de algodón, con yute, con la tela que ustedes quieran y que tengan por ahí en casita. Y si no, bueno, pues la manta cruda es muy económica y bueno, pues con un metro pueden sacar sus 4 cojines. Así también pueden agarrar cualquier retacito de tela que ustedes tengan por ahí en casita, o comprar estos que yo compré en las telas parisina que me costaron 10 pesos medio metro. O sea, el metro está en 20, yo compré medio metro de cada tela y con estos hice muchísimas monedas, como ustedes ya lo vieron en los videos pasados. Y si no los han visto, vayan aquí al canal y ahí van a encontrar todas las monedas que hicimos de San Valentín. Bueno, pues ya que cortamos nuestros corazones, miren, yo les dije, corté 4, ahí está. Quiero ver cómo los voy a acomodar a manera de que pues no se junten, ¿verdad?, círculos con cuadritos y flores con rayas, o sea, no sé, ahorita así es como lo quiero acomodar. Pues ya los ubiqué aquí así, nada más están ubicados para ver cómo es que me gusta. Lo que voy a hacer ahora es medir para que me queden mis corazones completamente centrados, que se vean parejitos, que no se vean hacia un lado y hacia otro. Así que lo que voy a hacer es medir de cada orilla 6 centímetros, tanto de arriba como de cada lado. O sea, de cada extremo hacia adentro 6 centímetros y de arriba hacia abajo 6 centímetros. Así es como me quedaron a mí centraditos y me quedó el mismo espacio entre cada uno de ellos. Así que es esta la forma en que pues el tip que yo les doy para que les quede pues de alguna manera lo más centrados posibles, y los vamos a sujetar con unos alfileres para después poderlos coser. Aquí están ya completamente sujetos a la tela y bueno, así es como los voy a colocar. Vean la ubicación en que los puse
Y yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar este hilo, que es un tono contrastante o más subido al tono que yo voy a utilizar, pues para que se note la costura. Yo quiero que se note la costura. En este caso, chicas, yo lo estoy haciendo con una puntada de zigzag en la máquina de coser. Pero si ustedes no tuviesen máquina de coser, háganlo con una puntada de ojal, que es una puntada que se utiliza muchísimo para los trabajos en fieltro y también queda bien bonito. Pero en este caso les recomiendo que utilicen hilo de bordar para que les quede más gruesa la puntada y no tengan que pues hacerlo nada más una sola vez. Así que en este caso yo lo hice así, con puntada de zigzag. Aquí se ve un poquito más cerca la toma para que ustedes vean. Le fui dando pues la forma, ¿verdad?, al corazón y yéndome por la orillita para ir agarrando la tela de color o de figura con lo que es mi tela de base, así. Y bueno, así hice cada uno de los corazones, que como les comento, la verdad es algo súper sencillo de hacer y sobre todo que nos sale súper económico, chicas. Y ya saben que aquí procuramos enseñarles a decorar su casa, a tenerla linda con poco presupuesto, ¿verdad?, para que cada quien tenga la facilidad de hacerlo y no se queden con las ganas de decorar este San Valentín. Así que bueno, así hice yo cada uno de los frentes de mis cojines y la verdad es que me encantó. Yo lo que hice fue darle dos o tres pasadas a cada uno de los corazones para que me quedara más gruesa. Y bueno, ya por último, lo que estamos haciendo es cerrar tres lados de nuestro cojín, ¿verdad?, con puntada normal, hilo en este caso al color de la tela o lo más próximo. Y ya posteriormente, ya lo que hice, chicas, vean aquí, les hice un zigzag a todo alrededor, pues para que no se me esté deshilachando, porque si la manta se deshilacha bastantito. Entonces así es como quedaría por la parte de atrás. Así me quedaron ya las funditas terminadas. Le dejé uno de los lados para poderle meter el cojín. En este caso, si ustedes lo que quieren es meterles relleno, pues nada más le dejan una orillita. Y bueno, chicas, vean, así es como quedaron ya planchaditos y bien chulos los cojines. La verdad es que a mí me encantaron. Ya no les iba a subir este video porque ya está muy próximo a San Valentín, pero la verdad me gustaron tanto, si ya había grabado, que dije, no, sí se los voy a enseñar. Sí les voy a poner. Y yo les recuerdo que nos sigan también en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, ¿verdad? En todos como Anabel Castrejón. Ahí les dejo fotitos de los trabajos que hacemos y vean qué bonito queda. Este es el otro sillón, el sillón mediano, también le puse dos y así es como se ve. Súper sencillos, súper económicos sobre todo, pero vean qué lindo se ven. Al menos a mí me encantaron, espero que a ustedes también les haya gustado. Les recuerdo suscribirse al canal. Y también, si es que este video les gustó y esta idea les gustó, regálenme un like y sobre todo activen su campanita para que YouTube siempre les esté avisando de los videos que estaremos subiendo. Y quédense aquí en el canal porque tenemos muchas, muchas ideas para ahorita, para primavera. Van a ver qué cosas tan chulas vamos a hacer. Recuerden que yo soy Anabel Castrejón y que los quiero mucho, mucho, mucho y los veo en un siguiente videito.